El fin de semana en Michoacán estuvo lleno de hechos violentos que costaron vidas, así como accidentes viales. El sábado 29 de mayo se registró de nueva cuenta un bloqueo en la carretera Patzingán-Aguililla, donde sujetos armados atravesaron vehículos comerciales y de carga que fueron incendiados. En Zitácuaro, una agresión armada se registró al interior de un bar llamado La Vuelta, hasta donde arribaron sujetos armados que dispararon en contra de un hombre mismo que perdió la vida. En el hecho también resultó una mujer lesionada. Al exterior de su domicilio ubicado en el municipio de José Sixtos Verduzco fue baleado un hombre apodado El Corundas, quien fue trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones. El sujeto perdió la vida momentos más tarde. Un matrimonio fue agredido con arma de fuego por sujetos desconocidos cuando transitaban por la colonia Revolución en el municipio de Zamora. Ambos fueron trasladados a un hospital. En Jacona, un joven de 19 años fue herido por pistoleros en la colonia Revolución. Los agresores, de quien se desconoce su identidad, lograron darse la fuga. El lesionado fue trasladado a un hospital. Sobre la carretera Morelia-Salamanca, a la altura del municipio de Cuitzeo, se registró la volcadura de un tráiler cuyo contenedor impactó un vehículo prensándolo. Se reportó a una persona lesionada. El cuerpo baleado de un hombre fue localizado en la población de Santa Gertrudis, en el municipio de Zacapu. El homicidio ya es investigado. La víctima respondía al nombre de Edgar A. y tenía 34 años de edad. El domingo 30 de mayo, el cuerpo baleado y encobijado de un hombre de identidad desconocida fue localizado por habitantes de la colonia Carmen Cerdán, en el municipio de Zamora. Al interior del mercado Hidalgo, en Zamora, fue reportado un ataque a balazos en contra de dos hombres de 30 años y uno de 20. Uno de ellos perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros dos recibieron atención médica. Y derivado de una volcadura sobre la avenida Melchor Ocampo de la ciudad de Lázaro Cárdenas, el conductor de un vehículo perdió la vida al impactarse en contra del asfalto. El hombre de nombre Luis Fernando tenía 31 años de edad. Para Mega Noticias, Marbeli Garnica.